Con una inversión de 60 millones de colones se concretó este proyecto que contempla esta vía y también la ubicada en Barrio Urán Picado en San Isidro de El General. La obra se realizó entre la Municipalidad de Pérez Celedón, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Asociación de Desarrollo. Para esta inauguración se contó también con la participación del obispo emérito, Monseñor Hugo Barrantes, quien se encargó de la bendición. Primero significa la solución de un grave problema, de un problema perenne de muchísimos años, ¿ah? Cristalizando esa aspiración, esa esperanza de tener una vía que le brinde calidad de vida. Y en segundo lugar, algo que es muy valioso logrado a través de este proyecto es que la comunidad o ambas comunidades en realidad pusieron en práctica lo que es el sentido de comunidad, el sentido de solidaridad y especialmente llegaron a aprender o a concebir que la unión de fuerzas es principal factor para lograr el éxito en cualquier contienda que las comunidades pretendan realizar. Los vecinos manifestaron a SN Sur Noticias su complacencia por esta obra, la cual ansiaban hace años. Ahora el paso por el sector es mejor, eso sí, consideran que la Asociación de Desarrollo piense a futuro en la instalación de reductores de velocidad para que los vehículos pasen a una menor velocidad y así evitar algún accidente. Es muy bonito porque antes a uno salir por ahí le costaba mucho. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora ya. Hay que poner muerto más bien porque hay que pasar chupulum. Sí. ¿Te imaginaba algún día ver esta calle así? Bueno, nos costó mucho, ¿eh? Yo fui uno de los primeros que empecé con la Agencia de Desarrollo y a pesar de que algunos vecinos, honestamente, cuesta arrimarlos y todo, se ha logrado. Yo creo que uno no puede detenerse y hacerse indiferente ante el progreso, y el progreso es bonito. Yo que vi esta calle antes del proyecto, aquí daba hasta caminar, era peligroso porque había mucha piedra suelta y era peligroso caerse. Ahora cuando se ve la obra terminada, pues es motivo de orgullo. Yo soy vecino, yo vivo aquí en la orilla del puente y me siento muy orgulloso y aplaudo a la gente que aquí está involucrada directamente con la obra. Y se ve muy bien. Para esta actividad también se contó con representantes de la municipalidad y del MOP, instituciones que permitieron que la obra se concretara.